A ver, ¿qué le diría usted a Johnny, si él le ve este video, a ver? Johnny, sos el único que hiciste historia y seguirás haciendo historia. ¡Viva Johnny! ¡Hasta la victoria! Hey, Johnny Cash, como el tío Johnny Cash. Johnny Cash. Nolan Cruiser esperando en el garage. Nada al fío. No, puro cash. Me parecieron muy interesantes la propuesta de Johnny porque al fin una persona pensó en la necesidad que tenemos lo que son los jóvenes, los ancianos y los niños. ¿Por qué debería votar por Johnny Fernández? La verdad, yo votaría por Johnny Fernández, ¿sabes por qué? Porque una de las propuestas que me hizo brillar los ojos y me encantó fue que nosotros vamos a tener nuestra propia casa. Yo, como soy joven, a veces cuando estoy con mi... Si es que tengo mi enamorado, por decir, ya tengo mi familia. Un poco de privacidad, sí, también uno, ¿no? Y vamos a tener lo que él comentó en su propuesta, que uno puede tener lo que es su propia casa, que ya no va a pagar lo que es el alquiler, que eso es lo que consume. En vez de pagar el alquiler, vas a pagar tu propia casa con un porcentaje. Es buena esa propuesta, digamos, porque uno está pagando al banco casi lo mismo que estarías pagando tu casa, un poco más, nomás tendrías que aumentar, digamos, ¿no? Agradeceme a mí. ¿Por qué va a votar por Johnny Fernández? Porque veo que sus propuestas son reales, con beneficios para todo Santa Cruz. A ver. Y piensa en los barrios más pobres de la ciudad, ¿no? Es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿A vos? ¿Qué te llamó la atención para venir acá? ¿Viniste por tu padre o por qué? Pues vine porque me interesaron las propuestas de Johnny, el bono, el internet gratis. Por eso la propuesta. ¿Por qué va a votar por Johnny? ¿Por qué? Porque primero tiene un conocimiento bueno, proyecto, ya hace mucho tiempo que lo tenía ya del monorriel, es un proyecto muy bueno. Aparte, habla de los comerciantes, que va a tener su nuevo mercado para los minoristas. ¿Por qué va a votar por Johnny Fernández? Porque ya estamos cansados de la burocracia, pues, estamos cansados de la burocracia. Toda la cosa es cola, estamos peores que los países vecinos. Es obvio que usted va a votar por Johnny Fernández, ¿no? Obvio. ¿Por qué? A ver, ¿pero por qué va a votar por Johnny Fernández? Porque es el que está planteando mejor los proyectos en esta campaña, digamos. Digamos, es muy convincente lo que él dice. A eso se le llama estrategia. La verdad es que las propuestas de Johnny, que va a ser el futuro alcalde, espero que lo sea. La verdad es que me gusta la propuesta de lo que es de los hospitales y del bono que va a dar, que ahora no va a ser solamente de 200, que 200 a veces, muchas veces, a nosotros no, los alumnos no nos alcanzaban ni para comprar un cuaderno, digamos. Ah, la verdad, las cosas como son. Ahora va a ser 350 bolivianos. Ahora va a ser 350 y va. Sí, pues porque los libros cada vez están más caros, ya, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las propuestas que más le gustan, a ver, de Johnny Fernández? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Tres propuestas. Las tres propuestas. Por ejemplo, el bono para los estudiantes. Ah, que hace falta, ¿no? Internet, que ahora con lo de la pandemia se necesita. Ese es el 2. Y la tercera propuesta es de que... Parque industrial para pequeñas empresas. Ah, que están recién empezando con infraestructuras pequeñas, algo así, ¿no? Sí. ¿Y cuál es, a ver, la que usted más está esperando, a ver? La que más estoy esperando es el wifi en las plazas, ¿ya? Uy, hace rato, ya no, en otros países ya tienen ahí wifi. Contigo, quiero estar contigo, mirando una peli Netflix y darán contigo. Si quieren ver contenido de él, pueden ir a apoyarlo y seguirlo en Facebook, en YouTube y en TikTok como Lucas Flow, ¿no? Sigan en mis redes sociales, en Facebook Lucas Flow Bolivia, en YouTube Lucas Flow Bolivia y para los que tienen TikTok, Lucas Aldín Ruiz. Saludo a todos mis compañeros de la Escuela de Canto y saludos. ¿Cuáles son las tres propuestas que más le atraen de Johnny Fernández? Las tres propuestas, la primera es que las 24 horas vamos a tener lo que es transporte. Eso me encantó porque yo anoche me fui a mi casa a 11:30, no había ni un trufi, viejo. A pata le tiré nomás.
¿Cuál es el transporte? Creo que habían hablado de trenes, algo, ¿no? El metropolitano. Metropolitano, exacto, papá. Ese fue el que me encantó, que de un punto va a viajar a otro punto en cuestión de minutos. Les presento al monorriel de Springfield. He vendido monorrieles en Montebello, North Haver, Brook y Cocula, y desde entonces ya no son las mismas ciudades. ¿Cuánto tiempo ya tú estás soñando con ese proyecto? Pucha, viejo, desde que lo vi en Los Simpsons, pues. Bueno, a ver, ¿algo que le quiera decir a toda la gente que nos está viendo, que nos está apoyando? Algo que le quiera decir es que piensen antes de votar, y lo que yo siento, y no soy el único, creo, es un cambio de motor que tenemos que hacer, porque ya, con el motor viejo, el mismo modelo, digamos. El mismo, ya necesitamos un cambio, un progreso, viejo. Que se note. Sí, viejo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A ver, un saludo quiero mandar a mi mamá, que me va a ver, yo sé que me va a ver, le voy a comprar mega. Yeah. Mariel Montero, saludo mamá y papá igual. ¿Y algo que le quiera decir a la gente, a ver, antes de votar, antes de que vayan a votar? Que piensen primero en Santa Cruz y vean qué candidato, digamos, desean votar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por todas las propuestas que está dando Johnny, que son Johnny muy buenas. Fernández, igual Johnny Fernández. Bueno, ¿algún saludito, algo que quieras decir, Ale? A mi familia y a mis amigos que están en Sucre. Ya saben que si les gusta alguno de estos accesorios, los gorritos o las poleras, lo pueden encontrar en la tienda de New Era. Muchas gracias a los amigos que nos estuvieron invitando y vamos a estar aquí, sí, haciendo video. ¿Cuáles son las propuestas que más le llamaron la atención? Bueno, de las propuestas que hemos visto que tiene, digamos, el futuro alcalde Johnny Fernández es el transporte, que va a haber 24 horas. Las brigadas móviles, que va a haber también en casos de emergencia, porque muchas personas han tenido problemas, han hasta fallecido por causa de la falta de hospitales, las negligencias médicas. ¿Cuáles son las propuestas que más le interesan? El bono escolar para los hijos, ¿ya? Porque a veces los papás no tenemos para los útiles, a veces no tenemos ni internet, porque eso es lo suficiente ahora que lo que estamos en la pandemia. Entonces ahora ya lo ocupamos ya en... Vamos ya en el teléfono, ya con la aplicación del Zoom, en internet. Virtuales, ¿no? Ya eso es económicamente. Bueno, el bono, el internet, el monorriel, digamos, son una de las propuestas más interesantes. Y el nuevo parque social minorista, ¿no? Por eso que yo voy a votar por él. ¿Usted algo que le quisiera decir a la gente antes que voten, digamos? No que le diga por quién voten, digamos, pero... No, lo que me gustaría es que escucharan la propuesta del futuro alcalde, Johnny Fernández. Bueno, una persona que siempre miró a la gente más necesitada, y por eso que apoyar a nuestro futuro alcalde. ¿Cuáles son las propuestas que más le llaman la atención de este candidato? Como le digo, no todas son buenas, porque en una sí, yo tengo hijos, son varios hijos que tengo, y la ayuda que nos está dando con el bono, todo padre, nos vamos a sentir pues más tranquilos, ¿no? También, ¿no? El bono estudiantil y... Internet también, internet, ¿no? Gratis. Eso es bueno, ¿no? El transporte, el también transporte. Las 24 horas, ¿usted sí, qué piensa? Sí, eso es buenísimo, oiga, todo el mundo necesita. Todos tenemos para taxi. Pues, sí, no hay plata para taxi, para mejor es nomás que haya micro, pues no, toda la noche. Eso es bueno, buena propuesta. ¿Qué le diría usted a la otra persona antes que voten? Bueno, pues que voten por Johnny, yo digo, porque es hora de que llegue el cambio, es hora de que llegue el cambio, pueblo de Santa Cruz. Escuchen la propuesta de Johnny, pongan atención y vamos a salir ganador. Vamos a ser ganador, Johnny. ¡Fuerza, Johnny! ¿Cuáles son las propuestas que más le interesan de Johnny Fernández? Lo del monorriel. Lo del monorriel. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más le gusta de esa propuesta? Por lo que viene debajo, digamos, de un túnel, cosa que aquí en Santa Cruz casi nunca se ha visto. Se ha visto en otros países, pero aquí en Bolivia ni idea, digamos. Entonces sería bueno también el internet para todas las unidades educativas. Sí, eso ayudaría bastante, ¿no? ¿Y la última? Para las personas que tienen cáncer también. Ah, ¿va a haber algún tratamiento o algo? Sí, va a haber tratamiento y van a haber hospitales portátiles también, como dije. Piensen bien si es que van a votar por otras personas, porque las propuestas de Johnny están más interesantes que las demás, ya que muchas personas o muchas autoridades solamente piensan en llenarse el bolsillo, en cambio Johnny piensa en el bienestar de todos nosotros. Que ha hecho récords, tío, así que me alegro por él. A ver, ¿y cuáles son las propuestas que más le llaman la atención a usted de este candidato? La que más me llama la atención, digamos, es las 24 horas de transporte. Ah.
y la ayuda para los niños de 350 bolivianos. ¿En qué le ayudaría a usted que haya el transporte las 24 horas? En que muchas veces uno se queda hasta tarde a trabajar y porque tiene que ir a buscar el pan de cada día y hay veces que salimos, no tenemos un horario fijo, digamos. No tenemos uno, dos, tres taxis, digamos, ¿no? Sí. Que es la diferencia. Bueno, y ahora otros, son tres por lo menos que tiene que decir. Los niños, el Juancito Pinto, que sería ya ahora 300 bolivianos, ¿no es? 350 por alumno, ¿no? 350 bolivianos por alumno, y eso me beneficiaría para poder, no, digamos, no, facilitar cada vez los libros son más la caros, entrada, ¿no? Sí, sí. Para poder ayudarme ahí en comprar lo útil y todo eso para mi hijo. ¿Y algo que usted le diría a la población antes de que vote? Piénsenla bien. Piensen en Santa Cruz. En Santa Cruz y en el futuro de su hijo. Claro, porque no es solo votar ahorita por un nete nomás, hay que pensar. Claro, no, yo estoy convencido, por eso voy a votar por Johnny. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a José Abel Chavarría Aguirre, a Jessica Salvatierra, Víctor Hugo Solís Rivera, a Nimia Rojas Machúa, Yuleidy Cuellar, a Dalia Andrés, a Pedraza José y a Hurtado S. Diego. Muchas gracias por estar ahí comentando el video. Yo sé que estuve mucho tiempo sin subir videos, pero siguen sus saludos, chicos. Así que si ustedes quieren ganarse un saludo o algo, lo único que tienen que hacer es compartir el video o mandarme un screen que me siguen en mis redes sociales. Con eso quedamos, chicos, y pues nos vemos en el próximo video. Chau, chau.